Esa cuenta con personal calificado en las ventanillas de atención integral, donde puedes presentar requerimientos e informarte de aquellos asuntos relacionados con tu factura y la prestación del servicio de energía eléctrica. Gracias a la innovación tecnológica, la electrificadora brinda información en tiempo real y según el trámite que se vaya a realizar, se requieren unos documentos y formularios para que tu solicitud sea atendida en forma más eficaz y ágil. ¿Qué horario de atención tiene esa? Señora, mira, muchas gracias por tu pregunta. Te contamos que los horarios de atención clientes en las diferentes oficinas son los siguientes. La oficina principal de Bucaramanga y la oficina principal de Barranca manejamos un horario en jornada continua que va desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Adicionalmente tenemos oficinas como la ubicada en Provenza, en Florida, Girón y Piedecuesta que manejamos horarios de 7 a 11 y 30 de la mañana y de 1 de la tarde a 4 y 30 de la tarde. Las demás oficinas manejamos horarios de 7 a 11 y 30 de la mañana y de 2 a 4 y 30 de la tarde. Buenas, ¿qué documento debo presentar para ingresar? Respecto a qué documentación se requiere presentar por parte de los clientes y usuarios para ingresar a nuestras oficinas, nos permitimos informar que no es necesario presentar ningún tipo de documento para ingresar a nuestras oficinas. Es importante que todos nuestros clientes y usuarios, cuando se acerquen a hacer algún tipo de transacción en nuestras oficinas, tengan presente el número de la cuenta. El número de la cuenta es como nuestra cédula personal. Eso nos permitirá a nosotros identificar claramente el cliente y usuario en nuestros sistemas y poder atender de una forma oportuna y eficaz sus requerimientos. Es importante recordar que los requisitos para realizar los trámites están publicados en el portal web www.esa.com.co. ESA Grupo EPM cuenta con 80 oficinas de atención al cliente ubicadas estratégicamente en los 92 municipios del área de influencia.